31 grados la temperatura, 31 grados la temperatura que se registra en esta ciudad de Piedras Negras el día de hoy. Hoy que hay actividad importante, desde luego, para usted. Me da mucho gusto saludarlo el día de hoy. Hay actividades importantes. Fíjese que tal es el caso que el día de hoy la actividad político-electoral, bueno, se junta con lo que es el municipio de Nava, Coahuila. Tendremos toda la información importante para usted. Rodrigo Fuentes Ávila, que es el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, aseguró que son 38 de 7 aquí en el estado de Coahuila de Zaragoza. Hay mucha información importante para usted, desde luego, el día de hoy. Actividades múltiples, por cierto, le quiero señalar sobre todo que Constellation Brand está brindando sobre todo 500 becas, sobre todo para estudiantes de nivel superior, universitarios. ¿Cuál es la finalidad? Es que jóvenes y desde luego aquellos ingenieros que pretenden sobre todo continuar con su labor estudiantil, bueno, continúen esta misma. Hay mucha información importante para ustedes, desde luego, el día de hoy. Me da mucho gusto saludarle, licenciada. Muy buenas tardes. Tardes, noches. Muy buenas tardes, señor Bailón. Buenas tardes a nuestros compañeros que están atrás de cámaras, ahí en controles, el ingeniero Juan Carlos Morales. Y en redacción tenemos a Juan Saucedo. Y obviamente, a nombre de todo el equipo de Cuarto Poder Noticias, pues le damos la bienvenida. Quédese con nosotros. Tenemos información muy importante de la que se va generando al momento. Tenemos también el pronóstico del tiempo. Y también le damos a conocer la línea que ya está disponible, 145-97-34. Pero directo. Pero tenemos el teléfono directo también aquí en el estudio. Más al rato se lo voy a proporcionar. Hay mucha información importante. Los partidos políticos tienen hasta el momento, licenciada, 12 días ya de proceso. Ya van de salida. Proceso electoral. El día de mañana yo me comprometo al mediodía traer aquí al profesor y pues sobre todo presidente de lo que es el Instituto Electoral de Coahuila, para que nos diga cómo vamos a votar, cómo está esto de la elección. Los que están, los que andan, no están, y los que no están, sí andan. O sea, vamos a tener este mecanismo, el cual cómo usted va a porque votar. Porque mucha gente sí está confundida de su candidato, obviamente, sabe que andan en su campaña, le andan invitando para que voten por ellos y ni siquiera aparecen en las boletas. En la boleta, ese es el problema, es que no aparecen en la boleta electoral. ¿Cómo vamos a hacerle? Y a petición del ingeniero Juan Carlos Morales, desde luego traer aquí a la gente del IEC y también hacer una mesa redonda para poder saber cómo vamos a votar, cuál es la perspectiva del voto y cómo se respetará el voto este próximo, desde luego, 6 de junio, que es domingo, desde las 8 de la mañana, que se dan la apertura de las casillas, hasta las 6 de la tarde, en donde definitivamente, ojalá que no tengamos ningún problema. Claro que no, para eso, obviamente, todo el equipo de Cuarto Poder Noticias andaremos en ese día haciendo nuestras transmisiones en vivo para darle a conocer cómo van cada una de las casillas donde usted va a ir a participar, a emitir su voto. También, bueno, déjeme decirle que tenemos una temperatura actual en los 31 grados centígrados, como mínima por la noche se espera en 21 grados centígrados. En un ratito más ya le estaremos dando a detalle el pronóstico del tiempo con el experto. Déjeme decirle que pues queremos felicitar a todos aquellos que están cumpliendo años y están celebrando alguna fecha especial. Sonomásticos, sobre todo. Claro que sí, obviamente, porque pues ya casi es hoy es jueves. Pues, le iba a decir eso, porque ahora es jueves y ya se acerca, ya huele a fin de semana para muchos. Entonces, pues yo creo que ya unos ya andan festejando, ¿verdad? Sí, unos se van a la diabla, ¿eh? Yo no sé a bueno, dónde, pero se van. Así se llama, digo, por no decir el término, pero en fin, así las cosas. Pero hoy es jueves, gracias, es este trampolín del fin de semana. Tenemos mucha información importante, temperaturas entre los 31, 32, 31, 30, 34 grados centígrados. Desde luego, el día de hoy estamos ya haciendo contacto con el ingeniero Edgar Carballido. Exactamente, porque pues ahorita, por ejemplo, nada más hay un 10% de
probabilidades de lluvia han estado disminuyendo, pero ya creo que ya para el sábado y domingo aumentan un poquito las probabilidades de lluvia, pero ya tenemos en la línea al experto. Desde luego, recuerde, este es el pronóstico del tiempo. Hay mucha información importante para usted ya en la línea telefónica, el ingeniero Edgar Carballido del Centro Meteorológico de nuestra ciudad de Piedras Negras. Hay información importante. Ingeniero, primero agradecerte que nos has llevado de la mano, por cierto, en el pronóstico del tiempo. Nos hemos salvado dos veces de las granizadas, pero el día de hoy inicia el trampolín del fin de semana. ¿Cómo estará el clima jueves, viernes, sábado y domingo? Muy buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes a ti y a la compañera ahí en el estudio, sobre todo a tu auditorio. Pues bueno, bien dice, licenciado, o sea, nos hemos estado salvando afortunadamente, pero bueno, no bajamos la guardia, seguimos pendientes de radar, porque bueno, este bendito clima en verdad que ha estado bastante, bastante cambiante. ¿Qué presentan las condiciones para los próximos días aquí en Piedras Negras y gran parte de la región? Bueno, pues afortunadamente la madre naturaleza nos da un pequeño stand-by, nos da una compás de espera de unos días, lo que es hoy mañana, temperaturas bastante agradables, temperaturas al momento manejamos una temperatura de 31 grados, cálidamente cálido, y mañana nuevamente también ya retomando las temperaturas cálidas que manejamos en esta temporada, 21 grados de temperatura es lo que se está pronosticando para mañana viernes. Y la máxima estará subiendo ya al inicio del fin de semana, mañana 32 grados de máxima con una mínima de 21. El sábado 31 de máxima, 22 de mínima, y el domingo va a estar exactamente igual. Las condiciones van a cambiar nuevamente para ir el sábado. Habrá un ligero posibilidad de lluvias en un 20%. Posteriormente ya para toda la próxima semana no habrá ninguna posibilidad de lluvia, simplemente serán algunos nublados que nos estarán acompañando. De momento, y siempre digo de momento, son las condiciones que están manejándose. Hay que estar pendientes y atentos porque el sábado por la tarde noche habrá posibilidades de lluvia. Y posteriormente, ya de a poco irá subiendo la temperatura, empezaremos ya a sentir un poco más de calor a partir del lunes. Las máximas irán subiendo de 30, 32, 34 y hasta 36 grados. Estamos hablando la próxima semana, pero lo que refiere a las próximas 24 a 36 horas, en verdad excelente. Por demás, el fin de semana pinta excelentemente bien, temperaturas cálidas, temperaturas muy tranquilas, muy agradables, propias de la temporada, con algunos nublados, insisto, próximo sábado, que prometen ser una lluvia ligera de 20% de posibles lluvias. Entonces, desde ahorita ya vayan diseñando su fin de semana, porque bueno, promete ser por demás excelente. Las temperaturas máximas, mínimas que está manejando el Servicio Meteorológico Nacional en su reporte a las 6 de la tarde, pues habla precisamente de esas temperaturas bastante, bastante cálidas. De hecho, hoy sale en primer lugar Hidalgo, allá en el Bajío mexicano, allá en el sureste mexicano, con nada más y nada menos que 46 grados de temperatura. Allá en Huejutla, Hidalgo, 46 grados de temperatura, bastante caliente. Allá en el sudeste mexicano, y la temperatura más Durango, allá en un ejido que se llama Navíos Viejos, con una mínima de 4 grados bajo cero. Las condiciones que da este hermoso país de México, condiciones en verdad muy calientes, muy extremas, pero bueno, son las condiciones que tenemos al momento, licenciado, compañera. Muy al pendiente, ingeniero, sobre todo porque hay calor y desafortunadamente se comienzan a formar algunas, sobre todo celdas de lluvia al norte, sobre todo al norte del estado de Coahuila, pero sobre todo en la Serranía del Burro. ¿Qué tenemos sobre esto? Bueno, de momento no hay algunas formaciones, estas sí siempre han estado formándose por ahí, pero bueno, por ahí se terminan de trasladar a lo que son las serranas,
ahorita al momento no hay ningún, no denotan que pudieran estar bajando esas latitudes. Regularmente siempre en esas áreas, por decir 365 días que tiene el año, ahí en esas áreas hasta 300 días. Pero bueno, aquí particularmente en las zonas urbanas, como tenemos el día agreste y muy desértico el asunto, pues bueno, no se dan tanto las lluvias aquí en estas latitudes. Lo que sí que está lloviendo mucho para el lado americano, lo que es el área de allá de Houston, de Dallas, de Fort Worth, allí sí les está pegando importantemente la lluvia, y pues bueno, seguirá llegando, les trae un poco más de lluvia, efectos de gran flujo de humedad proveniente del Golfo de México, licenciado. Pues estaremos muy pendiente, muchas gracias, ingeniero, sobre todo porque nos das a conocer la información más relevante en torno al pronóstico del tiempo. Gracias, ingeniero. Gracias a ustedes, como siempre, por el espacio. Y bueno, primeramente, Dios, mañana nos volvemos a escuchar. Gracias, hasta luego. Gracias, mil gracias. Esto fue el pronóstico del tiempo. Hay más información importante para usted. Gracias, mil gracias por estar con nosotros. Le pido de favor, le agradezco y se lo suplico, haga clic en lo que es, denos un like. Denos un like. No somos políticos, pero sí somos su conciencia, sí somos su medio de comunicación confiable. Desde luego, en Facebook estamos en Cuarto Poder Noticias Coahuila, estamos en Instagram también en Cuarto Poder Noticias Coahuila, estamos en www.cuartopodernoticias.com. .mx y ahí está la radio en, desde luego, de Cuarto Poder Noticias aquí en toda la, pues es que las grandes carreteras del internet nos dan la facilidad de estar con ustedes y convivir con ustedes, ser para ustedes y, desde luego, como dijo Andrés Manuel o López Obrador, contigo, sin ti, lo que tú quieras y gustes. En fin, hay mucha información importante. Hoy las farmacias son las más socorridas por los ladrones. Claro que sí, siendo las 7 de la tarde con 14 minutos, le damos esta información. Fíjese que se recaban medios de prueba y además se revisan los videos de las cámaras de seguridad de la farmacia Guadalajara, donde fue precisamente este robo, donde pues el robo hubo violencia, y se busca determinar la participación que tuvieron los presuntos responsables, mismos que son empleados de esa sucursal, y pues están investigando todas estas pruebas. Todo esto lo dice el coordinador de Ministerios Públicos, él es Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, donde nos detalla toda la información. Al parecer, pues sí, eran empleados de esta farmacia. Fue un autorrobo, se señala que puede ser un autorrobo, desde luego, porque la suma fue considerable, más de 45,000 pesos registrados en un autorrobo, desafortunadamente. Y todo hacía indicar que sí, de alguien que sabía, porque los ladrones que van así nada más. Los comunes y corrientes. Nada más van por la caja registradora, y la caja registradora no tiene esa cantidad. El más común fue aquí nuestros vecinos. Claro, por que cierto, sí, que en un momento el más que le robaron la caja registradora, no pudo abrirlo el ladrón y la aventó a medio de la calle, ¿no? Pero estamos de acuerdo que las cajas registradoras no tienen esa cantidad, entonces, pues obviamente eran empleados de esa farmacia, pero el delegado de la fiscalía, él nos detalla la información. Revisando material de convicción que está tratando de aportar la gente del negocio, ahí se advierte que existen algunas cámaras. Ya estamos ahí pidiendo la información. Tenemos ahí que aclarar qué posible participación pudieran tener las personas a quienes aparentemente se les pudiera
incurrir una forma de intervención. Ahí la policía está tratando ya de ponerse en contacto y veríamos a ver qué es lo que es la intención de analizar los videos. Si analizamos los videos y nos damos cuenta de que eso es lo que ocurre, pues evidentemente tenemos que enfocar la línea de investigación hacia eso. Ahorita es fundamental recabar esos informes, que ver qué es lo que el material objetivo nos puede ayudar, y luego ya estar en condición de ver cuál es la línea que se fortalece. Se hablaba de más de 40 mil pesos inicialmente. Esperemos ahí a ver el arqueo, a ver cuánto puede ofrecer. Estamos revisando. 7:16. Hay más información importante para usted. Son exactamente las 7:16. Que no se le haga tarde. 7:16. Hay mucha información importante para usted. Tragedias, desde luego. Quienes iban a viaje a Mazatlán, sobre todo, resultó una tragedia familiar. El viaje familiar a Mazatlán terminó en tragedia en Ramos Arizpe. Los impactos, sobre todo son, desafortunadamente, lo que usted ve es muy horrible. Por cierto, trascendió que tras ocurrir, el responsable optó por abandonar el lugar de los hechos. Las víctimas, sobre todo, que son este viaje familiar, terminó desafortunadamente, sobre todo, en tragedia, en el libramiento norponiente, desde luego, de la capital del estado, Saltillo, Coahuila. Este viaje que iba a ser a Mazatlán, en el kilómetro 37, desde luego, con dirección a Ramos Arizpe, luego de pasar, sobre todo, algunas actividades importantes. Desafortunadamente, esto terminó en tragedia. Mucho cuidado, licenciada, si usted me lo permite. Me estaba diciendo el licenciado Juan que hay mucha gente fuera de la ciudad de Piedras Negras. Sí. En Cancún, Mazatlán, desde luego Acapulco. Vacaciones. Mucho cuidado, en serio. Pues, mucho de cuidado. Hecho, más adelante vamos a tener también una entrevista con personas que son referente a eso, hablan de las vacaciones, del movimiento que ha habido. Una vez que se dio verde al estado de Coahuila, mucha gente relajó la situación. Ha habido muchos accidentes a partir de eso. Sí, definitivamente que sí. Este accidente que se suscitó, desde luego, en esta carretera. Y todos eran familia, ¿eh? Saltillo, Mazatlán. Sí, ¿no? Todos eran familia. Rentaron ese camión precisamente para irse de vacaciones y terminó en tragedia. Aquí también han rentado, desde luego, situaciones similares. Ojalá y tengamos conciencia. El estar en verde en Coahuila no es sinónimo de que se vaya a terminar el COVID-19. El COVID-19 lo tenemos cada uno de nosotros, ella, yo, él, desafortunadamente. Pero esto terminó en tragedia porque se relajó. Exactamente. Son las 7:19, 7:19. La temperatura se mantiene en los 31 grados centígrados. Temperatura mínima para hoy en la noche se espera en 21 grados centígrados, solamente con un 10% de probabilidades de lluvia. Más adelante le estaremos recordando a detalle el pronóstico del tiempo. Tenemos más información. Fíjese que hace unos momentos estamos hablando de los robos precisamente en las farmacias, tanto Guadalajara, también como en tiendas como de los Oxxos. Y pues nos tocó también dar el día de ayer la noticia del robo de nuestros vecinos, que son de la farmacia Guadalajara, que está aquí en la colonia Fuentes. Así es. Precisamente, ya lo presentaron ante el juez, obviamente, y por el delito de robo y daños, además, cometido en esta farmacia Benavides. Y pues ya fue presentado y ante el juez para que enfrente este proceso judicial. Así lo señala Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, delegado de la Fiscalía General del Estado. Se está trabajando ya con la integración de esa y otras carpetas de investigación. Ahí aparentemente se encuentran datos que pudieran presumir su intervención. La intención es, en estos casos, judicializar para, de alguna manera, hacer prevención
de forma reactiva. Una vez que las personas son judicializadas, pues buscamos nosotros la posibilidad de conseguir una prisión preventiva, sobre todo en la forma en que se comete el hecho. Eso es lo que al principio comenté, se está buscando una posible participación en algunos otros. Son exactamente las 7 de la tarde ya con 20 minutos, 7 de la tarde ya con 20 minutos. Socorridos son las tiendas de conveniencia Oxxo, por cierto, que pululan por las diferentes colonias de nuestra ciudad de Piedras Negras. Fíjese que se continuó con las investigaciones del robo con intimidación, desde luego en tienda de conveniencia Oxxo, ubicado en el sector, desde luego, de las Villas Florencia, el pasado fin de semana. Y le quiero dar a conocer, desde luego, que el día de hoy, un consejo para los ladrones, en serio. Ahí les va. Las tiendas Oxxo tienen por ya a disposición nada más tener 1,500 pesos en caja. O sea que ni para qué vaya. No te arriesgues, en serio. Por 1,500. Bueno. Por 1,500 pesos. Ya todas las tiendas, desde hecho, los Sorianos, los Walmart, los otros, no tienen gran cantidad de billetes dentro de las cajas. Desafortunadamente, hoy la desesperación de gente que viene de fuera y que no nos han hecho caso de que es un problema social. La mayor parte de los que están asaltando en estos momentos, según las autoridades, son personas que son de otro país, que no tienen la oportunidad, no tienen la oportunidad ni de cobrar, sobre todo lo el dinero que les manda. Lo que les mandan, tienen que preguntarte a ti o a mí o a él o al otro o a quienes los extorsionan para poder cobrar su propio dinero. Aparte les tienen que pagar por el favor. Aparte les tienes que pagar por el favor, y no estás hablando de una cantidad de 1,500, estás hablando de cantidades de 10,000, de 12,000 pesos que les mandan a ellos. Pero más, sin embargo, el día de hoy, hasta el momento, esta actividad que dice Víctor Gerardo Lozano es un hecho. Las tiendas de conveniencia siguen siendo robadas. Realizando la investigación, ya se recabaron las denuncias al respecto por parte de investigación, de agentes de investigación criminal. También los videos son importantes para poder establecer la identidad. Tenemos ahí confianza de que en próximas fechas estemos, ahora sí que ya con un resultado positivo. Siete de la tarde con 23 minutos, 7:23, la temperatura en los 31 grados centígrados. Tenemos más información de carácter policíaco. Le comentamos que al sistema de emergencia 911 alertaron sobre un sujeto que se encontraba en la orilla del río Bravo. Así es. Obviamente, ahí siempre... Era el llamado de emergencia era por lo que se suscitó esta pasada semana, en donde una persona también de origen, desde luego también migrante, cayó de una altura de 10 metros. Ahora están enfrentando cargos las personas de migración por este posible homicidio. Lo están tipificando como homicidio. Pero el día de hoy también se alertó que en la franja fronteriza, sobre todo a la altura de esto, que este paraje que ahora es el Paseo del Río, se han visto situaciones totalmente atípicas en torno a quienes van a cruzar a la Unión Americana. Pues así es, alertaron al sistema de emergencia 911 sobre esta persona que estaba a la orilla del río Bravo, pero llevaba con él un bulto que lo hacía obviamente ser sospechoso. Lo llevaba este bulto en su espalda, por lo que elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron, percatándose de esta persona de sexo masculino, que arrojó inmediatamente una bolsa y emprendió la huida sin poder alcanzarlo. Estos hechos ocurrieron a espaldas de una fábrica en donde el individuo intentaba cruzar la droga a la Unión Americana, hasta que fue obviamente sorprendido. Al inspeccionar la bolsa, pues, ¿qué cree que encuentra, señor Bailón? Pues estos 10 paquetes que en su interior contenían hierba verde y secas, obviamente con las características de la marihuana, dando un total de 15 kilos de dicho narcótico. ¿Sabe que estaba ahí leyendo esta nota? Nos acordamos, licenciada, que es su primera vez, lo podemos dejar libre, ¿no? Pues me acordé de... Sí, ¿en serio, no, ingeniero? Me acordé de eso. Es su primera vez, es hondureño. Me acordé de eso, dije... ¿Para qué se va? ¿Para qué corre? Igual si es la primera vez lo dejan libre.
Pues es la primera vez, esperemos que la gente del Ministerio Público desde luego le diga al hondureño que es su primera vez y que se vaya, ¿no? Pero, ay, en fin. No, no, es que parece chiste, pero es que, bueno, ellos sabrán lo que hacen. No, es que es en serio, en serio. Sintonícenos porque aquí le vamos a desmenuzar toda la información importante para usted. Dele like a la página de Cuarto Poder Noticias, porque si se van los otros no traen nada, perdón, no traen nada, en serio, no traen absolutamente nada. Hay información importante en ese sentido. Siendo a las 7 de la tarde con 26 minutos, 7:26, la temperatura en los 31 grados centígrados. Le recordamos que temperatura mínima ya entrada la noche en 21 grados centígrados. Solamente un 10% de probabilidades de lluvia. Para el día de mañana, temperatura muy similar, con la máxima de 32 grados centígrados y como mínima ya entrada la noche en 21 grados centígrados. Hay mucha información importante para usted, quédese con nosotros, hay actividades importantes político-electorales, ya quedan 12 días del proceso electoral. Llamero, sabrá usted quién va a ser su candidato o quién va a ser su presidente municipal. Vaya analizando, escucha a todos los candidatos, la mejor propuesta, pues la que mejor le convenga por ese voto. Desde luego, hay mujeres y hombres, en este momento. Hay mujeres y hombres. 8 de la ya quiero salir. Ya son las 8, siete no son 7:27. El teléfono, usted apúntelo, 878-145-9734. Ya está disponible. Muchas gracias a todos aquellos que ya están interactuando con nosotros, que nos mandan su mensaje y también a los que están haciendo su comentario. En más información, fíjese que ya se encuentra listo el Ministerio Público, que estará encargado de recibir las denuncias de querellas de carácter electoral, precisamente para ahora el próximo 6 de junio aquí en Piedras Negras. Habrá 5 módulos de atención. Así, comentan también que en los municipios de Guerrero, tanto como en El Nava, en Hidalgo, Allende, Villa Unión, y pues todo esto obviamente lo detalla Víctor Gerardo Rodríguez Lozano. Bueno, generalmente en estos tiempos electorales es donde se activa la participación de la Fiscalía Especializada en Materia Electoral. Tuvo con ustedes alguna reunión anteriormente, estuvieron también los ministerios públicos especializados en la materia, que en tiempos electorales son los que hacen funciones. Se tiene realizado un dispositivo, el cual es realizado desde oficinas centrales, en el cual los tres ministerios públicos especializados aparecen de forma permanente durante todo el curso de la jornada. De igual manera, se establecen en la ciudad 5 puntos de atención ciudadana, en la cual se encuentran ministerios públicos y peritos para dar, ahora sí, tomar conocimiento de cualquier hecho que pudiera ser constitutivo de delito. Y en el municipio de Hidalgo, en el municipio de Villa Unión, en el municipio de Nava, en el municipio de Allende, es donde también se establecen ahí, Guerrero, es donde se establecen también puntos de atención ciudadana. Bueno, ya regresamos, hay mucha información importante para usted. El día de hoy le quiero dar a conocer sobre todo que hay actividades importantes, sobre todo por parte de Constellation Brand. Hay becas, hay actividad, sobre todo, pero por parte de Canacintra. Nos está comentando sobre todo que es César Isidro, que es el presidente de Canacintra de esta localidad. Aseguró que con el esfuerzo de todos podemos salir adelante. La Canacintra es la Cámara de la Industria y la Transformación. ¿Qué quiere decir con esto? Que vienen buenas empresas, vienen otras tantas maquiladoras, vienen otra manera de poder salir adelante dentro de esta pandemia. Esta pandemia arrojó sobre todo el déficit de más de 4,000 empleos que no se pudieron recuperar. A la fecha se están recuperando 1,200 cada mes hasta el momento, sobre todo que con las ferias del empleo se ha logrado definitivamente cubrir la necesidad. Pero ¿sabe usted quién está sopesando y sobre todo en las espaldas de quién está la economía de Piedras Negras? Está en el comercio local.
El comercio local es importante para cada uno de nosotros. El comercio local está amortiguando sobre todo el déficit de empleo, pero más sin embargo se pretende que con la actividad comercial que se pueda estar avanzando, se tiene toda esta recuperación económica que pretendemos los nigropetenses. Es un programa con las universidades que están ahí al frente participando, se apoya a alumnos de universidad. No traigo ahorita el monto exacto de la cantidad, en el boletín oficial que les estaremos enviando podrán constatar la información de este evento. De hecho, Constellation Brands, pues ya como ustedes saben, tiene alrededor de 4 o 5 años que todos los años apoya con becas. Hemos apoyado en infraestructura escolar en Ava, en Zaragoza, en Piedras Negras, por dar unos nombres, la Escuela de Autismo en Piedras Negras, la Escuela Gómez en Zaragoza, la secundaria que está a la entrada de Nava la renovamos por completo, y es parte del compromiso de la empresa de estar apoyando siempre en la región donde estamos. ¿Se podría estar logrando sobre todo esta recuperación económica desde este ámbito en donde ustedes están participando? Sí, es clave la suma de las empresas, es clave la suma de todos los industriales en el tema de la reactivación económica post pandemia, que es un tema que nosotros el año pasado nos sumamos a fondo. Por decir, el tema de las despensas, fueron un monto de casi 5 millones de pesos en despensas que se repartieron, casi 9 mil despensas, y los 5 millones de pesos se quedaron en los microcomercios de Piedras Negras. Entonces con eso apoyamos a la reactivación económica también. El gobernador nos visitó en Piedras Negras junto con el alcalde Claudio Bres para dar continuidad a las reuniones del impuesto sobre nómina, donde ya se está dando todo el pormenor de lo que es el corredor industrial que se va a hacer famoso por Two Plains, que eso pues también para el tema económico del estado pospandemia va a ser una punta clave para poder atraer más economía y más desarrollo aquí a la región. Desde el que inició el año, el gobernador sugirió la aportación de parte del impuesto sobre nómina para poder terminar este proyecto carretero, lo cual estuvimos de acuerdo, porque fue un impuesto sobre nómina que viene desde Torreón, Saltillo, Monclova, Piedras Negras, y que pues nosotros vamos a ser de los más beneficiados al estar pegados en la frontera. Entonces, si aceptaron los demás comités de impuestos sobre nómina, claro que íbamos a aceptar nosotros también. 7:33, una temperatura en el ambiente exactamente auditorio, los 31 grados centígrados. Hay calor, 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 oiga, y más calor es el que se registra en esta región norte del estado de Coahuila, de Zaragoza. No hay probabilidades de lluvia, para que no me hablen de la Chevrolet, porque me hablan de ahí, que si metemos o no metemos las unidades móviles. Esta información que nosotros le presentamos es con la finalidad de que usted sepa realmente qué es lo que se está haciendo para poder tener la recuperación económica que teníamos aquí en Piedras Negras. De hecho, estuvimos 14 meses, desde luego, sin un crecimiento económico. Se perdieron empleos, pero más sin embargo, se pretende recuperarlos de esta manera. Y tan es así que hay que apoyar a la gente, que hay que apoyar sobre todo a los estudiantes para poder tener sobre todo aquellas carreras que se perdieron con la pandemia. El vicepresidente, sobre todo, de Constellation Brand, el día de hoy, aseguró que estas 500 becas que estarán permanentes a lo largo de toda esta actividad de cada año, serán para los y las trabajadores de Constellation Brand, para las y los trabajadores también de Nava, de Morelos, de Allende, de Zaragoza, en donde derrama una cantidad muy importante de actividades económicas la cervecería de Coahuila. 5 millones de jóvenes no regresaron a clase, que tuvieron que desertar, tuvieron que dejar su carrera trunco, perdón. Nos motiva, ¿no? El ejemplo del joven que en la pizzería está tomando clase. Cuídate mucho, estamos jóvenes están en las aulas trabajando porque son el futuro de todos nosotros. Entonces, la pandemia golpeó muy fuerte la educación y el efecto no lo vamos a ver de manera inmediata. El efecto viene en algunos años cuando tengamos esas gentes sin poder tener el acceso. Entonces, creemos que es un proyecto de todos, muy profundo, y que vamos a cambiar 500 vidas de manera directa, pero también el entorno. Son los primeros que se gradúan de la familia, que es en el orgullo. Ahí queremos llegar, ahí queremos decidir para seguir creciendo como sociedad. Que cuando hay jóvenes privilegiados, y no quiero retarles o quitarles mérito, pero un joven que no tiene todas las condiciones adecuadas para estudiar
y a pesar de eso sigue estudiando y sigue con un promedio, es muy valioso para nosotros. Entonces, son nosotros que queremos, no se vayan. O sea, tienes 7, 5, 20, no importa. No, no te podemos dejar. Y no podemos. Entonces, esta plataforma, y de ahí para arriba, y sin embargo, también hay jóvenes brillantísimos de 10, bienvenidos, por supuesto, y que sean parte también de esta generación Constellation Brands. Importante, muy importante, desde luego. Son 500 becas, licenciada. No, es muy bueno. Son 500 becas, que estas 500 becas van a ser permanentes. Mientras dure la permanencia en Constellation Brand, desde luego, y les adelanto, la Constellation Brand viene por la tercera etapa, que va a estar enseguidita ahí, luego, definitivamente en la tercera etapa de la Constellation Brand. Pues, la tercera planta, qué bueno, ¿no? Qué bueno también hablando sobre estas becas para los beneficiarios, pues es una super oportunidad que van a tener en el apoyo con esta empresa que es Constellation Brand. Constellation Brand, una de las empresas puntales, sobre todo para Piedras Negras, una vez que terminara mi cara y mirara a Carbonífera Río Escondido después de los pleitos con Andrés Manuel López Obrador, por cierto. Definitivamente es la que puede venir a generar más empleos, puede venir a generar más actividad económica para esta región. Y hablando de educación, fíjese que el director del tecnológico de aquí de Piedras Negras, él comentó que es preferible ir despacio, ya que con el regreso a clases presenciales, ya que él comenta que la cantidad de alumnos que va a regresar es la oportunidad de reforzar las medidas de salud, así que es muy importante sobre todo eso. Sobre todo algo muy y le voy a decir por qué. El tecnológico de Piedras Negras tiene una afluencia de 1,700 alumnos. Esa afluencia se tuvo que mermar y que estar, desde luego, en las clases virtuales. Hoy en día se pretende, definitivamente, dentro de lo que dijimos el día de ayer por parte del secretario de Salud, de Educación Pública, por cierto, estar ingresando paulatinamente despacio a los alumnos, pero son 1,700 alumnos del Tecnológico de Piedras Negras. Se habla que el próximo ciclo escolar estarán integrándose la mayor parte de ellos, pero más sin embargo las actividades curriculares se siguen dando. Las actividades, sobre todo presenciales, no están. Los alumnos se va a tener el ingreso al Tecnológico de Piedras Negras en un 25% de cada uno de ellos. Pero pues estaremos muy al pendiente, desde luego, nuestro amigo y muy querido hermano, sobre todo, es el director del Tecnológico de Piedras Negras, nos señalaba sobre todo que cómo las universidades están sufriendo en el sentido de educar. Algunos no pretenden ya lo económico. Esta es la información. Esperamos el tiempo de la vacunación y el periodo para que se generan los anticuerpos. Estamos ahorita planeando en la parte final del semestre poder regresar a reforzar algunas prácticas de laboratorio con la intención de que ya el próximo semestre, cuando iniciemos finales de agosto, se haga un sistema mixto. Hasta lo que tenemos ahorita de información de nuestra general, obviamente esto de acuerdo a cómo avance el programa de vacunación. Nosotros tenemos que seguir las directrices nacionales, aunque sí bien nos han dado la facultad por parte de nuestro director general que podamos empatar las instrucciones que viene a nivel federal con las indicaciones estatales. O sea, si bien es cierto, somos federales, no podemos estar alejados del contexto estatal. Creemos que sí es preferible ir despacio. Sobre todo una institución como nosotros, que son 2,000 estudiantes, no podemos recibir todos de golpe. De una manera paulatina para también ir midiendo las medidas de prevención, de contacto, de filtros sanitarios, cómo van evolucionando a medida que vaya creciendo la población estudiantil que vaya llegando, ¿no? Son exactamente las 7:39, 7:39, 878-145-9734. Es el teléfono para que usted se comunique con nosotros el día de hoy, aquí en Cuarto Poder Noticias, Coahuila. Tenemos más información en otro orden de ideas. Fíjese que lo que va de mayo, prácticamente 20 días, el Departamento de Bomberos de aquí de Piedras Negras ha atendido un total de 108 servicios, lo que mantiene una cifra, obviamente, pues comentan que es una cifra baja,
Ah, baja. Es una cifra baja, pues al parecer, pues ha habido más. Pero no, aquí no, se han tenido cifras de 150, de 200 llamadas de emergencia. Pues esperemos ¿no? que no sea que a partir de que ya hay más movilidad no aumente esta cifra, pero esta información la da el comandante Gabriel Galindo. Tenemos un total de 108 servicios, de estos los más sobresalientes han sido 5 conatos de incendio, 7 fugas de gas, 6 incendios de basurero, 27 árboles removidos, 9 incendios en lote baldío y un incendio en domicilio. Aumentó un poco, pero estamos, bueno, con respecto al año, al mes pasado, sí ha aumentado un poco, pero estamos dentro de los rangos bajos. Hay que extremar las precauciones para evitar cortocircuitos en las instalaciones de los aires acondicionados o de los abanicos. Debido a que aumenta más el calor y es mayor el uso de estos aparatos, bueno, habrá que aumentar más la precaución. Hay más información importante para ustedes. Son exactamente las 7 de la tarde, ya con 41 minutos. Dentro de un mes. Dentro de un mes habrá un simulacro nacional de protección civil, sobre todo, desde luego, emulando las actividades de protección civil del terremoto en la Ciudad de México, por cierto. Este simulacro ya alberga más de 35 empresas que están viendo sobre todo el apoyar la protección civil en cualquier situación que se vea. Piedras Negras no es área de pero pues tampoco era área así como que de tornados y eso nos están presentando. Ah, no, claro. La madre naturaleza. Ya van dos veces, ¿no, ingeniero? La madre naturaleza. La madre naturaleza nos sorprenda cada día. Así que más vale que haya estos simulacros. Sí, pero los simulacros en ese sentido, sobre todo de protección civil, es que tengamos áreas en donde nos vamos a resguardar. Estas áreas que se pretenden resguardar se están construyendo en Piedras Negras. Y en Piedras Negras, definitivamente, el director de Protección Civil aseguró, sobre todo, que estamos preparados para cualquier cosa. Pero el 21 de junio, habremos de tener esta actividad. Programó, iba a ser precisamente ayer, 19 de mayo del año curso. Bueno, se reprogramó para el día 21 de junio del año curso. El horario va a ser a la misma hora, a las 11:30 de la mañana, AM. Esto desde luego se reprogramó prácticamente debido al Programa Nacional de Vacunación contra el COVID que se está realizando en varias entidades. La semana pasada se tenían aproximadamente, porque la Coordinación Nacional pone una liga para que te inscribas a este ejercicio. Y había 30 empresas, entre empresas y centros comerciales que estaban inscritos que iban a participar en este ejercicio. Son exactamente las 7 de la tarde, ya con 43 minutos. Calor, 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 calor y más calor. Así lo señalaba mi compadre Mario Mesa López. Por cierto, 31 grados la temperatura, 10% de probabilidades de lluvia el día de hoy. Claro, jueves. Ya huele a fin de semana para muchos. Para bastantes. Para muchos, sí, exactamente. Las 7:44 y la temperatura en los 31 grados centígrados. Le recordamos, nuestra línea ya está disponible, 878-145-9734. Gracias a todos aquellos que ya se están comunicando con nosotros. Tenemos más información. Fíjese que pues el que ya también ya se vacunó pues es el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, allá en Saltillo. Pues usted también debe tomar... ¿En qué módulo se vacunó? Acompañado del presidente municipal de Saltillo, desde Manolo Jiménez, y así como el secretario de salud, acudieron a uno de los dos módulos que se encuentran allá en la capital del estado, Saltillo, Coahuila. El gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, aseguró, sobre todo aquí en Cuarto Poder Noticias Coahuila, desde luego, que se vacunaría entre hoy y mañana, pero fue el día de hoy cuando a muy temprana hora definitivamente realizó esta aplicación de la primera vacuna. De la primera vacuna. De la primera dosis de la vacuna Pfizer allá en el módulo
de Saltillo, capital. Exactamente, el mandatario coahuilense reiteró su llamado a las autoridades federales para que estrechar la coordinación en beneficio de miles de coahuilenses que acudieron a los distintos centros de vacunación. Destacó que en esta cruzada lo más importante es que la gente se vacune lo más rápido posible y evitar que enfrenten incomodidades en esto, pues obviamente en hacer las filas en cuanto pues le llega el turno correspondiente. Arribó al módulo, pues obviamente acompañado del secretario de Salud, que él mismo, como usted lo puede ver en pantalla, él mismo le aplicó la vacuna, Roberto Bernal Gómez, y también lo acompañó el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez. Manolo Jiménez, y le vuelvo a repetir, sobre todo algo muy importante, se sigue con la vacunación a las personas que están, a las mujeres embarazadas, sobre todo se garantiza el noveno mes de gestación, por cierto, y hasta el momento de los 50 a los 59. Así es, así que pues a vacunarse todos los que ya están en su etapa, que próximamente dicen que en junio van los de 40 a 49 años. ¿Sabes? Sí, pero está en junio, ¿no? Hasta en junio. Estamos hablando de las próximas semanas, sí, ¿no? Sí, 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 exactamente, pues ya que estamos. Estamos a día 20. ¿Ya? Estamos a 20 ya. 20, ya. 20 de mayo. 20 de mayo. Son las... Pero es 20 de mayo es día del estudiante técnico. El 23. ¿Y luego 23. Qué más sigue? ¿Ya no sigue nada? Ya, se acaba porque ya hubo el día del maestro, el día de las madres, el del estudiante. Ya es el último festejo. ¿Del estudiante técnico? Sí, sí, sí. Ya, bueno. El 23, próximo festejo. Bueno, hay mucha información importante para ustedes. 7 de la tarde, ya con 47 minutos. 878-745-9734. ¿Ya llegó el agua? Ya. Ya. Dice que ya llegó el agua. Ya puede lavar, ya puede hacer todo con el agua. A Palmas 2 ya llegó el agua. ¿A dónde más estábamos sin agua? Para toda la parte de La Bravo, para toda la parte sur de Piedras Negras. Ya llegó el agua. Muy necesario, muy vital para estos... calor. Climas. El clima, obviamente, para como estas. Dijera mi compadre Mario Mesa, calor y más calor es el que se registrará en el próximo mes de junio, mes también llovedor. Claro que sí. Vamos con más información. Le comentamos que mensaje del agregado del Departamento de Seguridad Nacional, Edgar Ramírez. Bueno, él dice que continúan las restricciones fronterizas hasta el 21 de junio. Ya nos hacíamos ilusiones. De ir a Walmart. A Walmart. Ya tenemos aquí, no vaya. Aquí tenemos uno. Esta es la información que tenemos con el agregado del consulado de los Estados Unidos. Una vez más, los Estados Unidos se ven obligados a prorrogar el acuerdo de restricción fronteriza por lo menos hasta el 21 de junio. Los estados en la frontera con México están activamente vacunando a sus respectivas poblaciones contra el COVID-19. Esperando que dentro de poco se llegue a un mínimo recomendado por los Centros de Control de Enfermedades, el gobierno de Estados Unidos continuará coordinando con el gobierno de México, buscando identificar la forma más expedita para relajar las restricciones tan pronto como las condiciones lo permitan. Por lo pronto, todas las personas deben evitar los cruces fronterizos por tierra a menos que el propósito sea considerado esencial. CBP ya se pronunció. El cruzar la frontera por tierra exclusivamente para vacunarse no cumple con los criterios aceptables. Si desea más información respecto a lo que constituye un viaje esencial, visite los medios sociales o el sitio web de CBP. Debemos insistir. La situación actual aún no permite ir de compras, de paseo o a visitar a la familia del otro lado de la frontera. Y recuerde, en estos tiempos en que la pandemia y el calor mortal compiten por quitarle la vida a usted y a sus seres queridos, el migrar ilegalmente es la peor decisión. Quédese en casa y manténgase a salvo. Les habló Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Son exactamente las 7 de la tarde, ya con 49 minutos. Los puentes internacionales, ingenieros, le quiero dar a conocer a auditorio, sobre todo, que podrían estar aperturándose hasta el próximo mes de noviembre, cuando la mayor parte de nosotros estemos vacunados. Desde luego. Bueno, a mí se me vence en octubre, dije, no, ya no lo voy a alcanzar. Ya no va, pero puede ir.
hacer el trámite. Bueno, sí, allá el pasaporte mexicano, que es más rápido que aquí en Pierre, que aquí en México. Aquí en México, sí. Desde luego que sí. Pero en fin. Pues vamos. Tenemos más información importante para usted. Quédese con nosotros. A la gente de la vecina ciudad del Paso del Águila, gracias por estar en sintonía correcta. Lo tiene en la palma de su mano. Estamos en Facebook. Es su medio de comunicación confiable. 7:50 p.m, la temperatura en los 31 grados centígrados. Le recordamos que temperatura mínima ya por la noche en 21 grados centígrados. Solamente un 10% de probabilidades de lluvia para el día de hoy. En más información, fíjese que Jesús Arriola, él es jefe de socorro de la Cruz Roja, señala que hubo un ligero incremento en los llamados ahora con el aumento de la movilidad de los que estábamos comentando en estos momentos y sobre todo los fines de semana. Asimismo, que esperan que aumente otro porcentaje mientras avancen los días sin restricciones. Esperemos que no, esperemos que la gente tome conciencia. Vamos a escucharlo. Los llamados eventualmente, pues sí, eso sí, no bajan ni suben, están normalmente para la ciudadanía y se está manejando conforme a cada llamado que nos hace el 911. Es de todo, o sea, salen personas enfermas, accidentes, pues prácticamente de todo. Los fines de semana sí aumenta un poquito más, pero pues habitualmente se está manejando conforme lo que es el sábado o el viernes, que sale un poquito más la gente, y lo que es, pues cierran lo que son bares y todo eso más tarde, entonces se maneja normalmente. Un poco, como le digo, a lo mejor 2-3, un poquito más por día. Hay información importante para ustedes, de luego, Norma Treviño Galindo, sobre todo ella es la candidata del Partido Revolucionario Institucional, hoy estuvo en la clase trabajadora. La base trabajadora. Con la clase trabajadora, vamos a ver. Ya. Estuvo fuerte y directo. Así es, pues sí, todos los días son muy productivos, gracias a Dios, porque tenemos contacto con los nigropetenses. Y eso es lo que nosotros queremos demostrar, que así vamos a trabajar en los años que nos toque este proyecto. Ayer pues tuvimos reunión con los trabajadores de la clase trabajadora, también los trabajadores de salud, de la educación y los trabajadores del volante. Estuvimos en reuniones que cada quien tiene diferentes necesidades, cada quien tiene algunos detalles en particular, pero sí recordar que cada uno de ellos pues tiene una familia. Detrás de cada uno de ellos existe una familia con necesidades. El lugar en donde viven, también una colonia, pues también tiene necesidades. Y esas son las propuestas que nosotros hemos estado dando a conocer, que seguimos trabajando en ellas conforme nos comenta sus necesidades, sus inquietudes. Y que pues yo les ofrezco que seré una presidencia con un bienestar social para todas las familias de Piedras Negras. ¿Cuáles fueron las principales necesidades presentadas por el sector obrero? Pues el sector obrero, pues mira, quieren trabajar, quieren las guarderías, las mujeres, quieren la oportunidad de tener una vida tranquila, de tener trabajo, los dos o tres en sus casas, y eso nosotros vamos a hacer y hemos estado proporcionando nuestras propuestas y también compromisos con toda la gente, comprometiéndonos, porque así vamos a trabajar, con compromiso y con realidades las que vamos a llevar a cabo. 7:54 p.m, 7:54 es la hora correcta, la temperatura en los 31 grados centígrados, temperatura mínima ya entrada la noche en 21 grados centígrados. Y tenemos más información, ¿quién anduvo aquí también apoyando? El día de hoy, Rodrigo Fuentes Ávila, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, reunió la gente de Nava y Piedras Negras, ahí en el tronque, ahí en crucero, las letras, tuvieron crucero. En el mero crucero, ahí dijo 38-7, y esta es la información. Esta área donde se une Piedras Negras con Nava, donde Piedras Negras se une con la delegación de Luciano Carranza, es importante que con Villarreal, con el lado federal, vamos a regresar un fondo importante que la mayoría de Morena desapareció en el Congreso de la Unión, que es el apoyo a la
la zona metropolitana del norte del estado de Coahuila, está integrada por Piedra Negra y Nava, necesita, señor presidente de la República, diputados de Morena, necesitamos ese fondo, ese recurso de los mexicanos, que en el pasado, como ellos decían, en el pasado se invertía en infraestructura, en carreteras, en puentes, en vialidades, desapareció por la mayoría de Morena. Por eso hoy el pueblo y el priismo de Nava, el pueblo y el priismo de Piedras Negras, el 6 de junio va a ganar la elección para que Norma Treviño pueda abrir las puertas de la presidencia municipal, que están cerradas en este momento. Lo que ha único que ha hecho el gobierno de Morena en el municipio es poner macetitas en las principales avenidas que construyeron los buenos gobiernos emanados del PRI. Vamos a regresar al gobierno a partir del 1 de enero con la compañera Norma para construir un gobierno honesto, transparente, pero sobre todo de puertas abiertas para el pueblo de Piedras Negras. Vamos a construir y a reforzar la transparencia en los buenos gobiernos emanados del PRI, ahora en Nava con nuestra amiga Pili Valenzuela, y Marcos Villarreal va a ser diputado federal para regresar el fondo de las zonas metropolitanas para más recursos para el norte de nuestro estado, para Piedras Negras, para Nava, pero sobre todo para Coahuila. ¡Viva el PRI! ¡Viva! Son exactamente las 7 de la tarde, ya con 57 minutos. Se garantiza sobre todo la expansión económica. Claro que sí, el crecimiento de comercio de aquí de Piedras Negras está garantizado. ¿Y quién cree que lo dice? Obviamente el candidato por Morena a la alcaldía de Piedras Negras, Claudio Mario Bres Garza. Seguir fincando nuestro desarrollo en la industria, en el comercio, seguir fincando que las oportunidades de trabajo para ti, para mí, para todos los que aquí vivimos en Piedras Negras, nos dan mejores opciones de crecimiento como familias. Al tener más opciones de trabajo, podemos crecer, que verdaderamente nuestro esfuerzo sea apreciado por todos en la industria y por todos en el comercio. Como bien apuntas, la Cámara Nacional de Comercio se distingue por representar los intereses desde hace décadas del comercio de Piedras Negras. Platicamos con ellos, vemos el desarrollo comercial que tenemos y el que queremos seguir logrando con orden para con nuestra ciudad. Igualmente el sector industrial, cada vez vemos más vínculos de comercio entre las dos fronteras de Eagle Pass, Piedras Negras. Vemos el desarrollo que los incentivos como el impuesto al valor agregado a la mitad aquí en la frontera con respecto al resto del país, como el impuesto sobre la renta, dan frutos, como la gasolina más barata que en el interior, y Piedras Negras tiene que mantener este paso. La industria, pero especialmente también el comercio, que vemos nuevos negocios llegar a Piedras Negras en todos los ámbitos, es lo que tenemos que seguir procurando. Hoy lo que usted, lo que yo, lo que todos vemos en materia de crecimiento de comercio se siga redoblando, y estoy seguro que los próximos años serán de bienestar, de mejorar nuestras condiciones salariales vía empleos bien remunerados para todos aquí en Piedras Negras. 7:58, 7:58. Claro que tenemos más información, y también por su parte él asegura, Fernando Aguirre, secretario, él es secretario general de Jóvenes en Acción, el respaldo, el apoyo a la candidata Maite Hernández Ventura, como usted le dice. Así, él dice que destaca que es una familia de los militantes más distinguidas por el Partido Acción Nacional. A recorrer este gran sector de Cumbres, un sector muy populoso, con gran historia y con mucha antigüedad aquí en Piedra Negra, emblemático esta colonia. Vamos a llevar nuestras propuestas a cada familia, vamos a seguir, ahora sí, como dicen, suela, sudor y saliva, hasta el último día, hasta el último momento, agradeciéndoles siempre su acompañamiento, para que a través de sus importantes medios de comunicación la gente conozca y sepa que andamos caminando la calle, estamos mirándolos de frente, estamos viendo su realidad, y podemos construir Piedras Negras que queremos y merecemos. Y miren, les voy a mostrar la manera en la que podemos cambiar Piedras Negras. Si queremos cambiar nuestra realidad, hay que votar.
si queremos tener más y mejores oportunidades para nuestros jóvenes para estudiar, emprender o destacar en un deporte para que desarrollen sus habilidades y sus talentos, esta es la herramienta. Esta es la herramienta que tenemos que utilizar para vivir con dignidad, para que las familias puedan tener un desarrollo integral, para que nuestros adultos mayores tengan más y mejores oportunidades. Esta es la herramienta como ciudadanos que podemos utilizar el 6 de junio y para lo cual les hago una respetuosa invitación a que se informen de las propuestas y le brinden a Acción Nacional la oportunidad de poderle servir a través del gobierno municipal. Un gobierno municipal que sea ciudadano, que esté integrado por los jóvenes, por las mujeres, por nuestros adultos mayores. Que todos tengamos las mismas oportunidades de desarrollo. Este es nuestro deber ciudadano este 6 de junio, a lo cual les hago una atenta invitación. Votar, votar, votar nos hará más fuertes y nos hará un Piedras Negras con un desarrollo y con justicia social. Pues casi, casi ya nos vamos. ¿Cuál es el pronóstico del tiempo? Con una temperatura actual en los 31 grados centígrados, temperatura mínima ya por la noche en 21 grados centígrados. Usted puede estar viendo ahí, es el pronóstico ahí en pantalla. Para mañana sábado, mañana es viernes. Ya me estoy adelantando el hoy fin de semana. Hoy es santo. Claro que sí, no, ahora es jueves, ya con olor a fin de semana para muchos. Para mañana viernes se espera la temperatura máxima en 32 grados centígrados. Temperatura mínima para el día de mañana, ya entrada la noche, en 21 grados centígrados, con un 10% de probabilidades de lluvia. Temperaturas muy similar para los próximos días, con temperaturas máximas en los 31 grados, 31 temperaturas mínimas en 21 o 22 grados centígrados, pero esto ya en la noche, que son temperaturas cálidas, señor Bailón, son temperaturas muy cálidas. Me gusta como usted lo dice, como lo decía. Calor, 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 calor. Y más calor, así que pues hay que estar muy al pendiente del pronóstico del tiempo, se va cambiando constantemente, va cambiando minuto tras minuto, como toda la información de Cuarto Poder Noticias Coahuila, usted tiene la información en la palma de su mano, así que lo invitamos a que siempre esté al pendiente de todas las transmisiones en vivo y de todas las noticias que vamos subiendo a la plataforma, obviamente se va actualizando minuto tras minuto, todas las notas internacionales, nacionales, estatales, locales, deportes, espectáculos y obviamente que no puede faltar la nota policíaca. Y agradeciendo siempre la atención que usted nos brinda y siempre le aconsejamos que el día de mañana a la 1:00 p.m, dígalo y punto con el señor Marcos Bailón y nosotros a las 7:00 p.m. Ya, gracias, gracias a casi los 100,000 seguidores que tenemos en la página. Por cierto, es una red social que más que todo es su plataforma de noticias. Es su noticiero confiable, por cierto. Gracias, mil gracias. Licenciada, gracias. Gracias. Ingeniero Juan Carlos Morales, gracias. Desde luego, Juan Saucedo, gracias. Gracias por el favor de su atención. Yo sigo siendo su amigo y servidor Marcos Bailón. ¿Y sabe qué? Para lo que usted guste y mande, para ello, yo ahí voy saliendo.